Para. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Díganos si se Olis. escucha bien, si se ve bien. Oli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero confirmación de... antes de... Hola, chat. Bien. Bueno, muchas gracias por sumarse a este nuevo podcast de la Taberna Roll en la barra de la taberna. Hoy vamos a hablar de one shots y quería... tenemos de invitados a Mena de Mazmorras y Dragones. Casi tiro el micrófono. Perdón. ¿Dónde te podemos encontrar? Contanos un poco cómo es ese proyecto. Hola, yo soy Mena, soy DM de una de las tantas campañas de Mazmorras y Dragones. Nos pueden encontrar en arroba morras y dragones en Twitter. Tenemos una campaña homebrew de D&D que streameamos los martes por las noches. Y a mí personalmente me encantan los one shots, ya sean de D&D o de cualquier otro juego. A mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba IsetFireball. Y bueno, ya tengo un rato en esto del rol y definitivamente los one shots son lo mío. Entonces, hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y también tenemos a Chris Tecas, a conocido de la casa, un amigo. Contanos, Chris. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un placer pasar siempre por la taberna y más hoy acá en este podcast que para mí es fantástico. El capítulo anterior lo disfruté muchísimo con Pimiento y con toda la gente ahí hablando. Así que, nada, súper agradecido por la invitación y también forjado a base de one shots. Soy un hombre con pocas campañas encima y bueno, maestro del caos también. Así que el one shot Hermano. está hecho para mí. Sí, tal cual. Así que nada, bueno, a compartir con ustedes mis experiencias sobre one shots. Ningún hombre es tan sabio como para dar consejos, pero desde nuestra experiencia podemos aportar acá algún granito de arena para que puedan decir cosas lindas acerca de sus one shots y que la pasen bien y divertirse, que es lo más importante, como siempre. Bien. Voy a agregar una sola cosita antes de ir a la intro. El podcast anterior fue catártico. Que nos sacamos un poco encima, así que cualquiera que Sí, lo quiere ver es sobre DMs agotados, están invitados, está en sí. Sí, nuestro se canal. notó. Sí, lo viste, Y mi alma gracias. se unió a sus almas y yo les quiero mucho. Gracias. Bien, antes de empezar, vamos a ir a la intro del podcast y después vamos con las preguntas y demás. Ahí estamos. Bien. Bueno, ya sabemos por qué estamos acá, ya saben quiénes somos. Vamos a hablar de los one shots. Para cualquiera que nos esté mirando y no sepa de qué se trata el tema de los one shots es... ¿Por qué explicarlo yo cuando pueden hacerlo ustedes, ¿no? Para eso los invité. Así que... Que los traje, vamos a ello. A trabajar. A trabajar. Así que, Mena, ¿quieres empezar? Bueno, un one shot es una aventura, un juego que está diseñado para durar un par. Yo lo extiendo como hasta cuatro sesiones, más o menos. Yo soy muy barco y muy libre. Muy libertina en ese aspecto. Entonces yo lo logro expandir. Dejo que a veces que se vayan hasta cuatro, pero prefiero que sea una sola sesión. Es autocontenida. Es una aventura que no depende necesariamente del resto. Puede ser independiente de toda la historia de la campaña, en caso que se esté jugando una. O puede ser de un juego que no es una campaña y que solamente es un juego de una noche. De esos que tienes para el desestrés. Eso para mí es un one shot, pero lo voy a dejar a mi hermano del caos a ver si me va a corregir. Adelante, Para Chris, nada, adelante. para nada, para nada. Para mí es lo mismo. Difiere un poco en la duración. Un one shot dura entre una y 10 sesiones.
Es que claro, ¿quién no se ha Vaya. juntado alguna vez? No, ¿quién alguna vez no se juntó y dijo, jugamos un one shot cortito, una aventura de 20 minutos, y al final terminó siendo una mini campaña? Tres, cuatro veces nos juntamos a jugar la misma historia. Y eso pasa muchísimo con los one shots. ¿Por qué? Porque nos enredamos bastante o porque estamos Es acostumbrados cierto. a jugar campañas largas y a tener determinados tiempos para hacer cosas. Así que capaz que a lo mejor hoy aprendemos algo acerca de cómo hacen ustedes para que esos one shots no duren 46 horas. 10, 45 sesiones. A veces suena que los one shots son una excusa nomás para agarrar jugadores y que unan a una partida más larga. O para adentrarlos al vicio del rol también. Claro. La mejor manera, sin dudas. Somos como los que venden, decían que ofrecían drogas en las escuelas. Ayudándonos. ¡Ey, niño, ¿quieres jugar rol? Ven. Es un one shot nomás. Son 3 horas. Un one shot. Te va a gustar. 3 horas Pasa hoy, nada. mañana, pasado. Bien. ¿Qué dicen ustedes que se aprovechan más del one shot en comparación a lo que es una campaña larga? ¿Pena, querés? ¿Mala palabra? Híjole, que lo que más se aprovecha, Antes de yo que creo que la empieces, invitación. mira, te voy a dar tiempo para pensar, mira, porque A quiero ver, aclarar algo. sí, date, date, Lion date. nos pasó unas preguntas que decían: Sí. 1 más 1 es igual a 2, y ahora acaba de preguntar cuál es la masa del sol. Exacto. Y yo venía preparada para un examen de geografía, resultó ser trigonometría, no sé. En mi Creo que lo que defensa. más se aprovecha es, mira, se maximiza todo. Maximizas improvisación, maximizas todos tus recursos, maximizas tu tiempo, maximizas el caos de los jugadores, maximizas las personalidades. Creo que aprovechas todo mucho más en un one shot, porque tienes tan poco tiempo que realmente quieres que cada momento lo valga. Sin embargo, lo que siento que se aprovecha más es la improvisación. Es esa característica, es la que vas a tener que tener más viva si quieres jugar un one shot, porque hay menos preparación para ella. Entonces, creo que un personaje que no conoces bien, un entorno que no necesariamente es familiar, vas a tener que ser un poco más flexible. Para mí, se aprovecha muchísimo el arriesgarse, el tomar decisiones que no son realmente comprometedoras para mí y para mi personaje. Porque si muere, bueno, al fin y al cabo es un one shot. O si pasa algo horrible, es un one shot, no pasa nada. Y eso nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor sí tienen que ver muchísimo más con la manera en la que a veces nos gustaría jugar. Por eso el one shot, para mí, es una manera muy libre de poder interpretar de maneras que llevan al extremo a los personajes, al punto en el que actuamos como realmente queremos y no cuidamos tanto nuestra propia vida en el juego. Nuestras decisiones y Es las verdad, es verdad, sí. consecuencias que pueda traer Tal cual. 10 meses más tarde. Claro, porque es tal cual. Generalmente cuando un jugador se le dedica tiempo a hacer el personaje, ¿no? Lo piensa, le anota todos los numeritos en la hoja y le toma cariño después de un par de sesiones, tiende a ser muy cuidadoso y a improvisar menos. Sí. Es correcto. Es verdad. En un one shot, como es algo, digamos, es muy casual la relación que tiene con este personaje. Voy a saltar el pozo a ver qué puede pasar. La precaución sale por la ventana. Claro, En claro. fuego. Bueno, está bien, le disparo a todos. Algo así. Es que hay como una manera de jugar a la que uno se apega emocionalmente a sus propios personajes, a la manera en la que hace cosas, en la manera en la que habla, en la que se viste, en la que se comporta frente al resto y sobre todo en la que se comportan determinadas situaciones ante el peligro. ¿Qué hace mi bardo? Corre. Pero a lo mejor, si es un one shot, me animo a ir al frente de la batalla y pelear lado a lado al bárbaro. Y a lo mejor sale algo increíble y me da la oportunidad de probar cosas nuevas. Eso está muy bien. También te ayuda a experimentar de cierto modo con el resto de tu party. Hay situaciones en que no se van a dar en tu campaña larga necesariamente porque ya tienes los cimientos de cierta clase de relaciones con cada uno de los personajes con los que compartes la mesa. Y en un one shot,
todos están en un modo tan temporal y tan efímero que realmente puedes tener diferentes interacciones que no tendrías de otro modo. Puede ser un poco más combativo o un poco más arriesgado, como dice Chris, o un poco quizá más chistoso, no lo sé, dependiendo del giro del one shot. Buen punto. Me gusta esa idea de que te da un espacio tan efímero que aprovecharlo al máximo es la mejor opción que hay. Y hacer algo nuevo. Y son memorias que perduran. Sí, las memorias de one shot son, yo creo que las más finas de la party, casi siempre. Es que generalmente es eso. A ver, uno llega a tal punto a la hora de jugar que empieza a hablar en primera persona acerca de sus aventuras. Al punto de decir, ¿se acuerdan cuando nuestros personajes, en vez de decir esto, ¿se acuerdan cuando nuestros personajes fueron a aquella taberna y había una enana cantando y al final se prendió todo fuego? No, es como, ¿se acuerdan cuando fuimos a aquella taberna y prendimos fuego todo y nos persiguió la enana que cantaba? Es como, creamos recuerdos que son duraderos y que son felices para nosotros a partir de nuestra experiencia en el juego. Y que sea un espacio donde las locuras estén siempre presentes hace que se generen ese tipo de memorias. Eso está muy bueno. Me encanta. Sí, bajas tus defensas mucho más en un one shot, de manera personal. Incluso como DM, creo que eres un poco más abierto a las situaciones a las que te puedas enfrentar, o a las que te enfrentan los jugadores, porque también tienen esa capacidad, como ya bien sabemos. Entonces, quiero aprovechar esto para girar hacia los DMs, ya que ustedes dirigen one shots. Perdóname, Chris, fue un error. La maldición nuevamente, siempre como me consume la oscuridad. Se cumplió la profecía. Oh, ahí viene la geometría. Preparar una campaña y un one shot son similares, pero como DM vos tenés que poner el peso de importancia en diferentes lugares, claramente. Como DMs ustedes, ¿qué es lo que consideran más importante a la hora de preparar un one shot? Antes de dirigirlo, si quieres. ¿La verdad o para el público? Me atengo a la quinta enmienda y pregunto lo mismo que Chris. ¿Preparar? ¿Preparar? No, a ver, a mí me gusta muchísimo inventarme una sinopsis que sea genial, que tenga un enganche hermoso para decirle a todos, hey, vamos a jugar un one shot, que no saben lo que es, una locura. Es acerca de cuando Cthulhu fue skater. Y nada, y ustedes estaban ahí y fue una locura realmente. Y todos quedan, ¿cómo que Cthulhu fue skater? Pará, no me la container. Y en realidad fue una idea re pedorra que se me ocurrió en ese momento. Y es como, ok, tengo que escribir un one shot para mañana. Acerca es que el one shot, justamente. Sí, creo que es el sistema similar y creo que todos sufrimos de lo mismo en ese sentido. Tenemos excelentes hooks y luego muy poco tiempo para planear lo que salió de nuestras enormes bocas. Entonces, sí, pero en más de una ocasión he prometido que vamos a jugar a ser Santa Claus cazando dinosaurios en el espacio, lo cual sí me ha traído problemas. Todavía debo ese one shot. A ver. Gracias por recordármelo, Chris. Vender humo es parte fundamental de ser DM. Uno tiene que enganchar a sus jugadores. Una anécdota que ya la conté en la taberna es que una vez iba a dirigir una partida de Cthulhu. Y en aquel momento mi grupo hacía los personajes sin contarme, preparaba la aventura y después era una sorpresa lo que pasaba. Y la aventura terminó yendo por el lado de que ellos eran cuatro fanáticos de las tortugas ninjas. Cada uno, además haciendo cosplay de las tortugas ninjas, tenían los disfraces, tenían los disfraces originales de las películas y iban a las convenciones de anime y demás a buscar a los Power Rangers y a los que están como destructor para pegarles. Y en su casa tenía una pizzería. Es una maravilla. Esto está hermoso. ¡Quiero jugarlo! Espero que dirijas esto. ¿Dónde me anoto? Es que son las mejores premisas. Uno de mis
mis creadores favoritos de juegos de una sola página es Grant Cowett, el creador de Honey Heist, el creador de Crash Pandas y el creador de uno de los mejores juegos que se llama Big Gay Orcs, donde eres un orco que está buscando el amor además de ser un lord de guerra. Son esa clase de premisas las que yo sé que quizá no son para todo el mundo, pero a mí me avivan del interior, que sé que con la gente que está a mi alrededor puedo crear una historia tan divertida con esa pequeña premisa si me dan tan solo unas horas. Déjenme, por favor. Y creo que eso es lo que nos lleva a ponerlas y a poner este clase de one shots, el saber que podemos pasarla bien con nuestros amigues siendo Santa Claus cazando dinosaurios en el espacio. Claro que sí. Definitivamente. Fan de la tortuga ninja. Que... Además, me imagino el León preparando todo. Bueno, en esta parte sería como un hotel al que van, en el que tienen que resolver en un sótano una serie de puzzles. Y es como, somos fanáticos de las tortugas ninja, todos tenemos el traje de las tortugas ninja, tenemos una pizzería también y vamos a buscar gente disfrazada de los Power Rangers. El clímax. El clímax fue que ellos fueron a asediar a una pizzería enemiga en bicicleta. Ganaron ellos. Movilidad y ecología ante todo. No, no tenían plata para. Eran las bicis que usaban para repartir. Yo intentando. Intentando no, bueno, pero ellos lo recuerdan como una victoria. Es una excelente historia. Es excelente. No, no, es excelente. Creo que es la mejor historia de one shot que alguien ha contado. O sea, voy a cerrar el stream, ya está. Mi historia iba a ser una. No importa, no, no, no era un one shot. No, no era un one shot. Dejémoslo de lado. Bien. Sigamos un poco con el DM. Así como cuando vos preparás una aventura, tenés que repartir niveles de importancia entre NPCs, mapas, etc., ¿no? Y como ya hablamos, un guayote es un poco más distendido. Vos elegís un tópico y vas, digamos, lo perseguís hasta alcanzarlo en lo posible, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tienen para cerrar un guayote? Porque originalmente, como tal vez alguien, un tradicionalista diría que un guayote dura una sola sesión. Pero suena difícil. Eso no sucede. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, para resolver los one shots? Porque suelen extenderse. Dependiendo de la situación. Si tengo la posibilidad y la party quiere seguir y podemos alargarlo un poco y ser libres y libertinos con el tiempo, perfecto. Y cuando no, lo que me gusta es cerrar lo más pronto posible la aventura para dejar abierta la secuela con alguna clase de epílogo. Entonces, creo que eso ayuda a que, en caso de que quieran retomar la aventura por unas cuantas sesiones más, puedes dejarlo abierto. Eso es lo que me gusta hacer, para no ser tan tajante, porque la verdad a mí sí me gusta dejar esa clase de personajes tan épicos y tan históricos con el potencial para aparecer en alguna parte de ese universo de los one-shots nuevamente. Bueno, a mí lo que me ayuda a resolver el one-shot es saber cómo va a terminar. Cuando me planteo una historia, generalmente no me la planteo desde el principio, sino que intento buscar un final. ¿Para qué? Para llevar la aventura en el menor tiempo posible o en el tiempo que se tenga a ese punto. ¿Esto quiere decir que la aventura siempre va a terminar así? No, porque generalmente, y como ya lo dijimos, el caos se presenta muchísimas veces y termina primando la improvisación por sobre cualquier tipo de planeamiento. Entonces, a mí me ayuda muchísimo saber cómo termina todo, o más o menos cómo termina. Entonces, si a lo mejor digo, ok, voy a tratar de que pasen determinadas cosas en el medio para llegar a este punto. Y más o menos ahí lo trato de resolver. No siempre da resultado, a ver. Me imagino, yo jugué dos one shots con Chris y dos terminaron explotando.
Dicho sea de paso, la gente de Literal Mekul. o figurativamente. El final terminó en explosiones y la gente está. La gente de alguna manera me está dando todo el crédito a mí del fuego que se generó en esos lugares. La presencia de León en un lugar asegura una explosión de cosas. Ya está, para mí eso. Mi personaje no interactuó con Ahí me fuego. parece clarísimo. Yo no hice nada con fuego. Ah, pero me encanta, buenas ideas. Ahora, esto es también importante, ¿no? Cuando hablamos de tratar de aconsejar sobre cosas buenas, una buena opción es dar advertencias. Y creo que las mejores que podemos hacer es haciendo un poco de mea culpa y escarbando un poco en los errores que cometimos nosotros. Así que, ¿tienen un error ustedes que cometan seguido o se acuerden sí o sí que tengan ahí presente? Tuve errores, casi uno. ¿Uno? Bueno, podemos hablar un rato de Bueno, una cosa que sí, a veces los masters pecamos es de cuentacuentos. ¿Por qué? Porque generalmente los que narramos nos gusta contar cosas. Y muchas veces nos ponemos a hacer descripciones larguísimas o a hablar acerca de este mágico mundo que inventé mientras estaba en el baño y que para mí, mientras estaba sentado en el water y escribiéndolo en la pantallita del celular, parecía hiper interesante. Pero ahora a mis jugadores no parece interesarle. Y la verdad es que no. Es un one shot y justamente dejar muchos detalles de lado es importante para crear una historia rápida. Y muchas veces eso me pasa, de pecar, de querer contar muchas cosas acerca de lo que pasa alrededor, de lo que pasa, no sé, en el ambiente, etc. Ustedes ya han jugado conmigo, bueno, León, ya ha jugado conmigo, Mena, ya tendremos la oportunidad, pero soy un máster que Sí, habla para nada. muchísimo acerca de lo que pasa. Entonces, de lo que pasa desde lo cognitivo y desde lo sensitivo. Y hablo de la luz y de cómo huele el aire. Y del ambiente, y de cómo se siente todo. Y los jugadores es como, ajá. Y, ¿pero dónde estamos? Yo quería O sea, aprender el ¿en qué auto. momento, en qué momento nombra mi traje de tortuga ninja? Eso, es eso. Híjole, elegir uno solo me parece muy difícil. Definitivamente peco de cuentacuentos en general en la vida. Creo que de lo que más peco es de dejarme ir sin control y no tener ese autocontrol de poder dirigir un poco mejor hacia el final las aventuras. Peco mucho de dejar que hagan y de disfrutar lo que se está provocando conforme vaya saliendo hasta el momento de perder rango de tiempo y de espacio y decir, oh, tenemos media hora para terminar esto. Y apenas estábamos secuestrando al varón, que no tenía nada que ver con la aventura inicial, pero pues se dio. Y quería ver qué sucedía si secuestraban a esa persona. Ok. Entonces es como eso, llegar a ese punto donde es de ya me alcanzó el tiempo y me está pisando los talones y me tengo que apurar. Ese es mi peor error de one shot. Siempre. Bien, me gustaron los dos. Yo tengo que agregar el mío, ¿no? Como Sí, por para supuesto. completar la idea. Ahí me pasa, ¿no? Cuando estás imaginando la idea y decís esto va a ser genial, este es el final, este es el momento épico en que los jugadores están saltando, hay una explosión atrás y ellos aterrizan sobre un avión, se meten a la. Bien, eso sucede en los primeros 10 minutos de partida. Y después no sé qué hacer. Después digo, miro para adelante y digo, bueno, tengo que hacer algo más por 3 horas. Pero ya conté todo lo que quería contar. Para mí ya se terminó. Ay, Y pero te no. conviertes en Michael Bay, aventando Sí, explosiones sí, 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 cada sí. 20 minutos. Ahí agarro mi galera, empiezo a meter la mano y saco. Bueno, ahora hay un conejo manejando el avión. Y cosas así. Suelo pensar el final y contarlo rápido. Pero como dijiste vos y como dijo Chris también, digamos, como que te fuerza a improvisar y a recrear sobre lo que ya inventaste. Y eventualmente a otro lado vas a llegar, ¿no? Por supuesto, sí. Además, las situaciones se van dando y los jugadores, además, al no saber qué es lo que va a pasar después,
van creando y van diciendo sus propias ideas. Y a lo mejor vos podés agarrar de eso y vas robando hecho un loco. A lo mejor un dato innecesario que diste, que te preguntaron, bien, ¿quién estaba dentro de la casilla de seguridad cuando entramos a robar esta cosa? No, hay un tipo dormido nada más. Y después hay una explosión y dice, no, el tipo dormido, ¿qué pasó con él? Ah, en realidad era el malo. Y está, era como, claro, o sea, te inventaste algo de ahí, yo qué sé. Van saliendo cosas. Las cosas el yo van que sé es clave para los one-shots. Es que el yo que sé es yo que sé, una parte es fundamental. Si no tienes el yo que sé, te vas a ver en problemas. Porque los jugadores, al menos en las mesas en las que he jugado el último año, tienen toda la intención de hacer lo último que esperas. Lo último, lo más inesperado, aquello que jamás consideraste. Eso es lo que van a hacer. Entonces, sí, el yo que sé es muy útil. Me ha sido muy útil para mantener claridad mental. Sí, sí, la cordura. Tirada de cordura como máster en un one shot son constantes. Uf. Ustedes no la ven, pero cuando el máster detrás de la pantalla tira algo, tira su propia cordura. Sí, sí. Es correcto. Suele estar haciendo tiempo también. Sí. Toma aire, piensa. ¿Qué había dicho yo con respecto a esto? Sí. Claro. Efectivamente, tiene toda la razón. Déjenme chequear mis notas. Si hay un ratón pujado. Esto es exactamente lo que quería que pase. Por ahí andan de hecho mis jugadoras en el chat. Se acuchillara al padre en la fiesta de cumpleaños de su hija. Cuenta justamente como algo que no vi venir. Solamente lo vi en el padre. Ay, me olvidé qué iba a decir. Un detalle medio al azar, pero no sucedió en un one shot, pero en una campaña. Lo que sí sucede en un one shot es, como dijeron Cristecas, es que estábamos jugando y estaban peleando contra unos guardias. Y en un momento los jugadores matan a uno y el que estaba al lado gritó: ¡No, Juan! Y de repente se generó culpa. Digamos, este guardia tenía nombre, se llamaba Juan y era amigo de él. Y esto sucedió algunas veces y siento, digamos, que eso generó mucho más lore canon. Esta actitud al azar que cualquier otra cosa que yo haya preparado jamás. Tengo una experiencia similar con eso. ¿Sale? Y es que en un one shot, jugando con unos amigos, entraban, eran todos nivel 1. La idea era, a ver, todos eran jugadores experimentados que sabían acerca de rol y de D&D, pero estábamos jugando un nivel 1, a ver qué pasaba. Y lo que hice fue entrar a un templo antiguo donde hay un dragón durmiendo encima de un tesoro. Listo. Y estaba rodeado de kobolds. Había como una habitación enorme, un pasillo que llevaba hacia la cámara central. Y bueno, y este pasillo y la habitación anterior tenía una especie de campamento kobold enorme. El tema es que mis jugadores entran, alentados también por su falta de moral creada en el one shot, y entran pateando la puerta diciendo: ¿qué pasa acá? Bien, entonces matan a uno de los kobolds y se desata la llorería kobold dentro de la habitación. ¡Bebés! ¡Pobres y bebés! Y la escena empieza. O sea, esto es pre-COVID. Era yo en el piso tirado, abrazando una campera, diciéndole: Juan, te arrebataron una vida tan joven. Te queríamos. Y bueno, y todo cosas así. Y claro, y mi jugador fue como: esperen, acabamos de matar a alguien. No es un algo. Y eso generó mucho más que la aventura. De hecho, no sé, creo que mandaron un gato a buscar la gema principal y ya está. Yeah. ¡Ay, pobre Juan! Maravilloso. Me ha sentido pésame. Maravilloso. Pobre kobold. Nah, eso está bueno. Generar como cosas que a lo mejor no pasan en las campañas. O sí, a mí me gusta eso porque no soy muy partidario de que por ser un kobold sos malo o por ser un orco tenés que ser maligno. Soy más bien partidario de que cada persona es individual. O sea, tiene la libre elección de elegir cómo y quién quiere ser. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué ese campamento kobold no serían todos personitas lindas tratando de defender lo que era suyo? Y tratando, claro, de hacer lo mejor posible. Los criminales malvados. Para sus familias. Yo imagino que uno estaba volviendo con una buena noticia, había conseguido trabajo en el pueblo y le iba a contar a todos. Ah,
Estaban festejando el cumpleaños. Estaban festejando justo el cumpleaños. Y él traía las gaseosas. Lo vas a tener que tomar solo. Se le caen las gaseosas de las manos cuando ve el desastre. Gaseosa para todos lados. Es que para los jugadores es súper fácil escalar una montaña y llegar ahí, entrar al templo y ya está. Pero el pobre Kobold, Kuen, hermano de Kuan, el que fue asesinado, que consiguió hace poco trabajo como asistente de tabernero, consiguió que no le pagaran, que con su primer sueldo le regalaran un pequeño barril de cerveza. Ni siquiera de la mejor, simplemente de una cerveza que había por ahí. Y con todas sus fuerzas caminó hasta la salida del pueblo y arrastró aquel barril hasta la cima de la montaña durante horas y horas y horas. Y en el momento en el que abrió la puerta y su pequeña sonrisa de felicidad iba a iluminar toda aquella estancia trayendo aquel licor que había ganado con su sudor, se encontró con el desastre. Maravilloso. Además, en estos momentos vos ves, cuando estás ahí, ¿no? Sintiéndolo, te ves los rostros a los jugadores, cómo se va transformando. Y no voy a decir para todos los DMs, pero para mí es un placer. Creo que sí, no. Son las sonrisas más amplias que cruzan mi cara. Tengo una anécdota de este estilo, ¿no? Antes de que Bach empiece a jugar rol de mesa, ya jugaba rol escrito y nunca había jugado rol de mesa. Y yo estaba jugando con mi grupo y me dijo, ¿puedo ir a ver un día? Yo sabía que instantáneamente se iba a sentar en la mesa y iba a saber. Y le iba a encantar, digamos. Era de esas personas. Y los jugadores estaban entrando en un dungeon. No era un dungeon bien elaborado ni nada, era simplemente una caverna. Y les estoy describiendo cómo entran y caminan por el primer pasillo oscuro y demás. Y les describo, esto también pre-COVID, ¿no? En la época en la que podías ver personas de cerca. Les describo que toda la parte rocosa del lugar y demás. Y en el momento que digo, y el camino se bifurca, los ojos de Bachi se llenaron así como, ¿cómo? Y ahí me di cuenta, digamos, que podías tomar decisiones y el juego era lo que vos querías. Y esto lo quiero conectar con algo que dijo Chris sobre, digamos, ser lo que vos quieras. Es que los juegos de rol te presentan esta oportunidad de una empatía tan grande, digamos. Vos te pones en la piel de cualquier cosa y podés ser como vos quieras. Entonces, ¿por qué no aprovechar a hacer cosas raras? ¿Por qué no aprovechar a hacer algo súper extraño? Que es justamente lo que venimos charlando de los one shots que te dan. Ya que son cortitos, digamos. Bueno, ahora quiero ser un cultista de Tulun Skater, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, efectivamente. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Hablando de esto, ¿no? ¿Cuál fue el... si es que se acuerdan, ¿no? De tal vez el personaje o el book más extraño que tuvieron. El mío principalmente fue el de las tortugas ninjas. que bueno. Ellos ganaron el asedio hacia la pizza. Yo creo que el mío fue... El hook más random fue cuando les propuse hacer un one shot donde ellos serían youtubers que están cazando fenómenos paranormales. Y decidieron que era una excelente idea. Entonces, uno filmaba y el otro se presentaba frente a la cámara, iba guiando la producción, pedían que el NPC pusiera las luces. Creo que ese ha sido uno de los one shots más random que he dirigido. Para mí, no en el que dirigí, pero sí en el que estuve, no fue hace tanto, y fue un one shot que de hecho está grabado y está en el canal de la Mansión del Dragón. 3 de la mañana de Uruguay, creo que ya eran como las, no sé, 7 de la mañana, una cosa así en España, de un domingo. y nada, y la idea era, cada media hora cambia el máster. Y en su lugar se toma el personaje que acaba de dejar el máster anterior. Ejemplo, estamos jugando los tres. Wow. La primera media hora dirijo yo. Y después yo tomo el personaje del que va a ser máster. Nada, eso fue un caos.
fue un caos total. Suena un experimento maravilloso. Suena un macro. Además, en ese one shot estaban Alex, de la Mansión del Dragón, Urona Rolera, Desierto Muerto. Urona. Estaba Ari. Estaba Master Pifias. Y fue un despelote impresionante. Está en el canal, si lo quieren ir a ver. No, de hecho no lo vean, porque el poco aprecio que todavía me pueden tener se puede ir al garete. ¿Por qué? No, fue... Ahora tengo que verlo. Fue una reciente... Becario también. Divertidísimo, que acabo de jugar la semana pasada. Nunca lo había jugado, Pasión de las Pasiones. Al más mero estilo de telenovela latina, como de que no fue gracias a les chiques de Red de Roll que me invitaron a jugar. Saludos a Juchu, por cierto, a Su, a Mina. Me invitaron, yo no podía decir que no, porque si me vas a invitar a hacer una telenovela, por supuesto que voy a decir que sí. Me quiero caer por las escaleras, demonios, me quiero caer por las escaleras. Y es la cosa más caótica y divertida. Para fortuna y para practicidad de ese one shot, ya vienen las hojas de personaje prehechas para que solamente empieces a jugar. Entonces, ¡mua! Beso de chef, de verdad. Si no lo han jugado y quieren ponerse caóticos, Pasión de las Pasiones. Todavía no sale el juego, pero está el demo. Y con esto basta. Me encanta. A mí, buenísimo. La verdad, me imagino que el slot del nombre tiene que ser larguísimo. De hecho, tiene que tener una especie de pestaña. Porque ahí, claro, vos te llamas Juan Antonio de las Nieves, Bernardo Alvaracata, no sé, o sea, como, ¿viste esos nombres larguísimos que tiene? Sí. De la Santa María, de la Purísima Estancia, de Vallenato Palabras. Y los arquetipos, la belleza, la mala, el gemelo malvado. Por favor. Me imagino como DM. Narrando los zooms a la cara de los personajes. ¡Ah, claro que sí! Y chan, volteo dramáticamente. ¿Cómo te atreves, José Alberto? Juro, María, que yo no lo sabía. No sabía que ella era no mi hija. ¡No te toques! ¡Es magnífico! De verdad, juguémoslo si no lo han jugado. Sí. Me encanta. Sí. Quiero tener un subtítulo debajo en la transmisión que diga Crying Spanish. Gasps in Spanish. Esto me lleva a otra pregunta, digamos. Porque al ser algo cortito, ¿no? Elegir el sistema de juego tiene que ser de alguna manera importante. Vos no podés tener algo súper elaborado como puede ser, qué sé yo, la llamada. O sea, se puede, sí, pero es simple, es más simple, digamos, no tener algo ya hecho que requiere un par de dados nomás y conocimiento mínimo, ¿no? Es más práctico, definitivamente, pero por ahí en el chat también está Estela, jugadora de la mesa de mazmorras, pero también en nuestro canal pueden encontrar un one shot de Cthulhu dirigido por ella, que es una belleza. Fue una experiencia que dejó mi sanidad a la mitad, pero fue una experiencia, una gran experiencia, y es una excelente guardiana y tiene esta habilidad para adaptar el lore y el mitos de Cthulhu a sesiones muy cortas. De hecho, la semana pasada se aventó una donde yo no participé, pero estuve de chismosa con otra chica de la mesa, con Lisu, una a una. Y fue una aventura de Cthulhu una a una, fantástica. A mí me tenían comiéndome las uñas, yo nada más estaba de espectadora y no podía decir nada. Entonces, creo que hay maneras, y te las puedes ingeniar, de jugar cualquier cosa como one shot. Pero sí coincido en que hay sistemas mucho más prácticos donde un D6 te va a hacer la vida mucho más fácil. Para mí también, los sistemas sencillos son más fáciles para dar prioridad absoluta a la interpretación y no perder tiempo ninguno con tirar 100 dados y, bueno, todo eso que pasa cuando uno está centrado en el sistema. Pasa que muchas veces jugamos one shots de Dungeons and Dragons y dejamos un poco de lado
el hecho de que somos unos nerdos que hace años que jugamos con el sistema y lo conocemos. Sí, sí, entonces decimos, bueno, voy por este lado y ya vas tirando el dado. Y sabes que estás atacando y sabes que tenés que tirar acrobacia y sabes que tenés que tirar esto o lo otro. Para alguien que recién está empezando, es más complejo. Entonces, siempre trato de dar prioridad a la historia a la hora de crear el one shot y dejar de lado cualquier tipo de sistema complejo. De hecho, para mí, uno de los sistemas de los mitos de Cthulhu que es más fácil es Ratas en las Paredes. E incluso, cuando juego one shots, agarro una versión reducida. Bueno, León sabe que jugamos el one shot de septiembre, bueno, y el one shot también de Susurros desde el Lago, que era... Ambos fueron con Ratas en las Paredes, pero le quité un montón de cosas, en plan, no necesito esto porque es para una campaña. ¿Para qué me sirve este atributo de trasfondo? Para nada. Entonces, como son aventuras cortas, que uno entra y sale y listo, ya se pueden dejar de lado un montón de cosas. Para mí, Ratas en las Paredes es un libro asombroso, que tiene muchas cosas para exprimir, porque te deja prioridad absoluta a contar historias y a que todos vayan formando una historia que sea de la manera en la que ustedes quieran. Gustaron los dos juegos. Voy a rever esto para anotarme los dos. Porque busqué Ratas en las Paredes y cuando jugamos el One Shot y encontré el manual, me sorprendió que el manual tiene 300 páginas. Sí. Pero solo las 100 primeras son del sistema. Las otras 200 son aventuras. Eso se explica mucho mejor. Porque vi las 300 páginas y dije, hoy no lo voy a leer. De hecho, creo que son 300 y algo de páginas y son algo así como 100 o menos de sistema, 90, una cosa así. Y en el medio tiene un montón de ilustraciones y cosas. El sistema es muy, muy sencillo realmente. Lo resumo así: se tiran dos dados de 6. Si sacas más de 8, tenés éxito. Si sacas menos, no, pero se arregla. Y listo. Ya está. Es eso. Tenemos el primer canjeo de preguntas para los DMs. Carlos dice, ¿qué opinan de sistemas tan sencillos como Fiasco para One Shots y sobre todo para novatos o gente que no ha roleado nunca? Amo Fiasco. Fiasco es un sistema fabuloso, pero no estoy muy segura de que sea un sistema amistoso con los novatos. Porque cuando nos juntamos los tres geeks a jugar en algún punto Fiasco, porque decidimos que nadie quería masterear, entonces queríamos jugar todes, nos costó un poco de trabajo como que gestionar el proceso inicialmente. Entonces no sé si sea muy tan amistoso, creo que Ratas en las Paredes es un sistema muchísimo más sencillo. Y creo que incluso aquellos sistemas de 2 de 6, tal cual, son los que son más fáciles para novatos y para gente que no ha rolado nunca. Sin embargo, el potencial de Fiasco para llevar cualquier historia a su potencial más extremo, dramático y caótico, eso yo voy a sostener por siempre, que no hay un juego que tenga el mismo potencial para el caos, porque tienes esa cantidad de DMs y jugadores simultáneamente. Tienes los dos roles en ese momento. Entonces, Fiasco lleva todo al extremo. Es adictivísimo, creo que sí es para jalar novatos en ese sentido, pero en cuanto al sistema de juego sí prefiero algunos más sencillos como Ratas en las Paredes, definitivamente. Para mí, Fiasco está bueno cuando ya tenés cierto dominio de más o menos cómo es el rol. Porque juega también con saber el concepto de metajuego, un poco, o sea, de saberse que uno sabe jugar. Entonces es un poco complejo en ese sentido. Para un novato, siempre los juegos clásicos, o sea, Dungeon World, que es súper más fácil que Dungeons and Dragons, bueno, Ratas en las Paredes como sustituto a La Llamada de Cthulhu me parece perfecto, y andar tocando muchos sistemas al principio hasta dar con uno que te sientas cómodo y empezar a jugar. Fiasco está de más, pero en cuanto tengas un poquito más de noción de lo que estás haciendo, porque también Fiasco necesita que las personas que están jugando se sientan confiadas a realizar acciones y hacer el ridículo. Entonces, a lo mejor jugarlo con amigos cuando ya hay cierto conocimiento, y todos sabemos que al principio nos cuesta muchísimo rolear.
ponerse en la piel del personaje, hacer una voz, tratar de verse de determinada manera, o tratar de expresarse o expresar ciertas cosas que el personaje querría decir, abandonar la tercera persona, etc. Son cosas que Fiasco ya las da como hechas y te dice, vení acá, vamos a jugar con el juego. Quiero agregar algo de Fiasco y es la sorpresa que me llevé cuando empecé a leer el manual. El manual de Fiasco no está escrito como ningún otro manual de rol. Los otros manuales de rol son manuales, como indica su palabra. Fiasco hace lo que quiere. Fiasco te enseña de otra manera. Sí, sí. Te lee y te va botando absolutamente todos los paradigmas roleros que traes cargando hasta ese momento. Sí. Tienes que dejarlos en la puerta si te quieres divertir. Y sí, se requiere cierta experiencia ya en esto del rol. Pero me encanta ese juego, me encanta, lo recomiendo mucho. Está muy bien. Yo quiero agregar una otra recomendación que me la encontré hace poquito. Es un juego viejo, de los juegos viejos, ¿no? De los 90. Vos eran jóvenes. Como nosotros. Lo sé. Lo sé. Los juegos viejos de los 90, como nosotros. Lo sé. El juego se llama Over the Edge. Que es. El sistema es muy simple también, son con dados de 6. De 2 a 4 dados de 6. Estira un poquito más, ponele de. Y el juego está descrito como ciencia ficción surrealista. La verdad que el manual es impresionante, está escrito de una manera genial, se entiende que es un juego, ¿no? Y el juego que te plantea es que vos llegas a una isla donde hay cosas extrañas. Y te presenta todas las herramientas para que vos puedas hacer de todo. Te lo súper recomiendo, es genial. Te permite hacer cosas que no encontré en otros juegos, o por lo menos tiene reglas y consejos que no encontré en otros, por esto de la surrealidad a la hora de jugar, que tiende a ser difícil de meter en un sistema eso. Pero a este juego no le importa nada y te lo agarré. Así que se lo súper recomiendo a cualquiera. Tendré que buscarlo, bueno, porque de nombre nada más. Perdón. Me encanta. No, me encanta. De hecho, sí. Es algo que quiero dirigir como entonces en el futuro, cuando termine de leer el libro. Bien, si quieren lo que puedo hacer es un juego que no recomiendo. Dale, recomiendo, me encanta. Muchos juegos, pero si quieren a uno que no recomiendo. ¿Sí? Se llama Rift. Tengo el manual y lo odio. ¡Rift! Ah, es enorme eso. He escuchado esto, sí. This is a mamotreto. Bien. Para empezar, tenemos el libro de conversión. Santa madre. Bien, que son muchas páginas acerca de convertir cosas. No se los recomiendo. ¿Cosas en otras cosas? De sistemas, por ejemplo, de magia para distintas cosas. Este se supone que es el libro del jugador. Y unas ilustraciones. Espera, ¿no es el mismo libro? No, son tres partes del libro. Bien. Ah, ok. Son las tres partes del libro. Bueno, nada, o sea, este manual mezcla cosas como nazis en una página y robots del futuro en la siguiente. Lo cual lo hace una de las cosas más confusas. A ver, un niño agarra este libro y se pone a ver las ilustraciones. Y claro, y dice, claro, en una página tenés una especie de mago arcano del futuro con pedazos de autos colgados, y en la siguiente tenés, a lo mejor, no sé, un señor arqueólogo buscando algo en el piso. Entonces es muy confuso. Siento como estoy muy confundida. Sí. Y el libro. El Game Master Guide. Siento como que ese juego quiere contar todas las historias. Todas. ¡No! De hecho, una cosa que es hermosa que tiene una tabla para daño, para combates, physical combat, acá está. Que tiene como muchas, con muchos porcentajes y cosas. Y claro, yo agarro esto y digo, che, no entiendo nada. Y tampoco quiero entenderlo. No. Entonces, nada, más adelante, como verán, tiene mechas. Y ah, claro.
de progreso natural de los arqueólogos. Y bueno, o sea, les juro que hace años que tengo estos libros y nunca logré entender nada acerca de ellos. Así que nada, mi recomendación de un juego que recomiende, este no lo recomiendo para empezar. No. Seguro. Bien. Ya que estamos vos, Mena, ¿tenés algún juego que no? No, nada que pueda competir con eso, definitivamente. Ni siquiera se me viene uno a la cabeza, estoy muy confundida. Wow. No, yo tampoco. Yo tampoco. Gracias, Pimiento, por el raid. Es que yo tampoco. Estaba pensando. Lo único que se me ocurre es. Cuando querés jugar una historia que ya tiene un juego de rol. Y simplemente adaptás otro. Sí. Sí. Es lo único que se me ocurre, digamos. Podés conocer otro juego de rol. O podés adaptar el sistema que ya tenés, pero. Hay mucha gente que juega con el sistema de 20 de Dungeons and Dragons a otras cosas. Uh-huh. Todo. Hay gente que ama Fate y usa Fate para todo. Para todo. Incluso si existen juegos de la propia temática. Digo, no sé, existen los manuales de Star Wars. De hecho hay dos versiones, está la de 6 y la de 20. Y a lo mejor alguna más que me dejo en el camino. Y hay nueva. Gente que sigue jugando. ¿Hay una nueva más? Bueno. Sí. Y hay gente que sigue jugando con Fate. Por ejemplo, bueno, Master Bifias tiene todo su universo, su pifiaverso de Star Wars construido en base a Fate. Y me parece perfecto. El sistema no tiene que ser lo primordial a la hora de rolear. Siempre lo digo. El roleo más básico, más instintivo, es ese que no tiene un sistema. Es ese que hacen los niños en el patio de la escuela cuando están jugando con un palo en la mano y el otro es el dinosaurio, ¿sí? Es eso, es ponerse en la piel desde el lugar de la imaginación. Y no tiene por qué haber un sistema en el medio. Ojo, el sistema le da una especie de orden al mundo en el que jugamos. Y eso es necesario para que yo no diga, bueno, y ahora empiezo a volar y mato a todos. Pero, a ver, la imaginación es el límite, el sistema son las órdenes para ese límite. Hay algo que me hiciste acordar, que era una pregunta que me olvidé, así que voy a aprovechar que me acordé ahora. Antes de leer nada para la no olvidarme. Curva, ahí viene la curva. Y es algo que mencionaron antes también, y es sobre el multiverso de One Shot. ¿Ustedes aprovechan esta herramienta para conectarlos? ¿Es necesario que los jugadores que están en el One Shot actual hayan estado en alguno de los anteriores? ¿Cómo hacen esto? ¿Puedo empezar? Adelante. ¿Me está? Bien. Lo que me encanta hacer es hacer referencias a otros One Shots que haya jugado con la misma gente. Entonces, si estos muchachos que a lo mejor son investigadores de una agencia paranormal que se dedica a investigar casos raros que pasan por ahí, cosas que las policías de distintos pueblos va descalificando, etcétera, desclasificando, etcétera, los va descalificando, caso malo, eres horrible, los va desclasificando, no sé, ejemplo, eso, y van a un pueblito y van a buscar algo, y a lo mejor se encuentran con una casa que investigaron ya en un one shot anterior, o con algo, o tienen que ir a buscar un personaje que no sé, que es un tipo que la tiene clarísima acerca de libros y rituales y magia antigua que las sectas llevan adelante, y ese PNJ es uno de los personajes supervivientes de un one shot que jugamos hace muchos meses. Eso está bueno, mantiene la tensión dentro del juego y hace a los jugadores decir, ¡ey! Yo te conozco. Y a lo mejor aunque actúe de forma distinta y ahora sea un viejo bibliotecario que con cara de pocos amigos que no tiene ganas de darle información a nadie, uno entiende a lo mejor por qué es así, porque pasó mal, porque le pasaron estas cosas, etc. Entonces bueno, da como muchísimo juego a eso. Ya conozco la aventura de este hombre porque yo mismo la viví. Sí, de manera muy similar a me encanta meter personajes de otros one-shots donde algunas de las personajes o algunos de los personajes hayan estado también. E insertarlos en otras aventuras, normalmente en el mismo universo, para que efectivamente
se tengan esta continuidad, o al menos lo curioso de lo que sucedió en otra ocasión. Me gusta repetir los nombres para que vayan por ese lado. Pero justo ayer, porque mis jugadoras me están llamando la atención en el chat y me están diciendo, ya te vimos, no te hagas. Y sí, la verdad es que sí. Justo ayer les di la sorpresa de que nosotras jugamos un one shot dirigido por Smoke, las crónicas de Kisantea, también está en nuestro canal, donde jugamos a ser puras tabaxis. Entonces éramos puras gatitas. Y en el mazmorraverso, los tabaxi hablan con acento francés. Absolutamente todos. Entonces, se ha convertido como que en todo este lore del universo de los one shots. Y ayer, en la campaña principal, por primera vez en toda mi historia de DM, ligué mi historia a la historia del one shot de Smoke. Porque era tan bueno el final, y era tan buena la historia, que cuando vi que había manera de conectarlo, no me aguanté. Y lo conecté de cierto modo. Y cuando se dieron cuenta, fue así: ¡No! 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 ¡Ya pasamos por ahí! ¡Esto no es algo bueno! ¡Esto no es algo bueno! Y es muy divertido porque, digo, en este caso, definitivamente todo el crédito va para Smoke. Ella creó este mundo y lo sigue creando. Ella está haciendo este espacio de one shots en Kisantea. Entonces, sí, es hermoso jalar de un universo para el otro, y lo disfruto mucho porque aquellos que ya estuvieron ahí, es justo ese detalle de, espera, yo te recuerdo, yo he escuchado esta palabra antes, yo conozco este mundo, yo sé qué está pasando, y le brinda una profundidad totalmente diferente, ya sea al personaje, a la historia o al contexto. Entonces, sí, mea culpa, a mí me gusta jalar cosas de los one shots para todos lados y hacer el universo, y no planeo detenerme. Entonces sí, muchas gracias, Smoke. Grande. Quería una pregunta, pero creo que no viene al tema, ¿no? ¿Los one shots dejan de ser one shots si es una campaña? El tema es que no afecta en nada. No afecta en nada, porque son aventuras individuales que a lo mejor transcurren en el mismo lugar. Pero es como que, no sé, si todas las campañas que pasan en Dragonlance fueran como si fueran una misma gran campaña enorme. Es lo mismo, son historias independientes, son cosas que repercuten sobre un mundo, pero no necesariamente lo mismo. Otra profundidad y más detalle, ayudan al lore, pero siempre y cuando están autocontenidas, se pueden mantener de manera independiente, creo que no hay ningún problema, y creo que no forma parte de la campaña. Imagino también, igual que les pasó, que un one shot se transformó en una campaña. Creo que en algún punto es inevitable cuando el grupo anda bien y quiere seguir, ¿no? Sí. Me pasó con la llamada de Cthulhu. Era un one shot, nada más. Pero el grupo funcionó muy bien. Y fuimos jugando una historia. El tema era, no nos podíamos juntar siempre. Jugábamos online, antes del COVID y un montón de cosas más. El tema era, jugamos una serie de one shots que todas eran aventuras separadas en el tiempo, que iban contando la historia del mismo objeto. Empezaba en los años 20, desenterrándolo de una antigua tumba egipcia, y ellos jugaban como los arqueólogos que entraban a la tumba a buscarlo y tenían que sacarlo y demás. Seguía en los años 30, cuando esa gema se había ahora... Era una especie de colgante, un escarabajo, una gema bonita. Se había convertido en una pieza de arte súper importante que era usada por una señora que llevaba un club nocturno y la tenía como una de sus joyas principales. Y bueno, y estos tipos estaban como encargados de robarla. Seguía en los años 40, donde ahora era parte de una colección de un museo privado de un tipo que era el que le habían mandado robar antes. Y se trataba acerca de unos conservadores que se encontraban. De hecho, ellos pertenecían a la Alemania nazi.
entraban a este lugar y eran los que se encargaban de robar las obras para conservarlas. O sea, las robaban para Alemania. Y ellos la encontraban y se la llevaban para Alemania. Seguían los años 60 y creo que la última que jugamos fue en los 80 o en los 90. Pero seguía toda la historia de este objeto, que ahí a donde estaba desataba el caos total y pasaban cosas, bueno, que tienen que ver con los mitos. La tiro, la dejo por ahí. La historia está testeada y si algún día la quieren jugar... ¿Sí? Yo me presto de por nuevo. Por favor. ¿Eh? Genial. Así que nada, o sea, estaba todo conectado a través de un objeto. Eran historias distintas, con personajes completamente distintos que nada tenían que ver con los otros. Pero era como la historia de... una especie de campaña rara. No sé, un experimento. Ahí. Que está interesante. Los aliento a hacerlo porque fue divertidísimo. Me encanta la idea, me encanta. ¿Y a vos, Mena, te pasó algo similar? Que eventualmente los one shots, digamos, se volvieron un canal de YouTube, por ejemplo. No dirigida por mí. jugada por mí. No se convirtió en un canal de YouTube, desafortunadamente, pero sí en un grupo que sigue jugando hasta la fecha. Ocasionalmente. Pero pasó justo así. Comenzamos con... a juntarnos de diferentes campañas. Algunos jugaban D&D, otros jugaban Vampiro, y como que entre todos hicimos este grupito. Cuando uno de ellos decidió narrarnos Cthulhu, nos dijo nada más un par de sesiones, vamos a hacer un one shot, no va... esas son las palabras peligrosas, si no, no es una campaña larga, van a ser un par de sesiones, ya sabes, algo ligero. Y eso sí. Nunca pasa, jamás sucede. Entonces nos unimos y la historia sí se tornó... empezó utilizando igual el mitos de manera bastante, bastante directa en la historia. Sin embargo, sucedió que gracias a los tiros de los dados, 2 de 3 personajes sobrevivieron. Entonces... ¡ajá! Lo cual no, a mí nunca me había pasado en Cthulhu. Yo no sé si ustedes sobrevivan seguido, pero a mí no me pasa muy seguido sobrevivir jugando con los Cthulhu. Entonces, así, bueno, sobrevivimos. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no, que esto no había, no pensamos llegar tan lejos. Y el mismo máster decidió, bueno, si les interesa, ¿qué tal que ahora sus personajes se convierten en investigadores de este asunto? Porque pues bueno, una vez que ves esto ya no puedes ir atrás. O sea, ya tu sanidad ya quedó por los suelos. Entonces esto te va a seguir por el resto de tus días. ¿Por qué no lo investigan? E inició una campaña un poco más larga que ya duró como 6 meses, donde estuvimos jugando todos juntos. Terminamos ya con una conclusión mucho más amplia a la aventura. Y acabamos muertos todos, por supuesto. Como corresponde. Como corresponde cuando juegas las club. Hablando hiciste... de jugadores muertos, perdón, quiero mandarle saludo a Pimenti. Quiero compañía, mandarle un saludo. Aprovechando esto, lo de va a ser una campaña corta y demás, ¿alguna vez lo usaron de excusa para pescar jugadores? Sí, por supuesto. Siempre. Siempre. Jamás sí. Vas a decirle a alguien que es una campaña larga, que se va a consumir su vida y todo su tiempo. Nunca. No. Sí, sí, sí. Jamás les dices que esto se va a convertir en Scooby-Doo y sus amigos investigando fenómenos paranormales cada semana. No, no. Tienes que ser un poco más sutil, invitarlos a una campaña corta y decirles que no va a llegar a mayores, que todo esto nada más por diversión y desestrés, y luego ya no van a poder parar. Después lo ves comprar dados y dados. Y tiene más dados que vos. Y manuales. Y manuales. Todo empieza así. Esta es otra ventaja que tienen los one shots en comparación a las partidas largas. Cuando vos estás jugando una partida larga, generalmente el grupo tiende a ser más o menos el mismo a lo largo de todo el desarrollo. Pero acá tenés la oportunidad de conocer gente muy diversa, de otros juegos, de otros ambientes. ¿Esto fue, digamos, para ustedes gratificante de alguna manera? ¿Conocieron gente que todavía está con ustedes en el día de hoy por los one shots? Sé que más o menos respondieron, pero... para escarbar un poquito. Sí, de hecho estoy acá por un one shot. No, no. Claro. Sí. Yo igual. Jugamos un one shot con las morras antes de comenzar la partida y pues ahí seguimos. Y
lo mismo ha pasado con más gente. Los chicos de Red de Roll no los conocía y ahora soy súper fan de sus talleres, sus juegos por un one shot. Y también muchos amigos que han salido de ofrecerme a poner un one shot con alguna premisa como las que ya discutimos. De donde ha salido gente que cuando pones como premisa que vas a ser luchador en una nave espacial, a la onda Santo el Enmascarado de Plata y sus amigos contra los monstruos, y te enfrentas a vampiresas y hombres lobo en el espacio, encuentras ese momento y esa gente que sabes que es como tu gente, esa gente que te entiende y con la que vas a poder hacer una amistad de algún modo. Entonces sí, por supuesto que han salido muchos amigos. Que eso suena completamente como un plot de alguna película del santo, ¿eh? Estaba pensando eso también. Eran todas juntas en un... todas las películas. En una sola aventura. Mi personaje se llamaba el Suspenso Ramírez porque se murió del suspenso. Hablaba como Johnny Bravo y era bastante tonto y yo me divertí horrores. De hecho, el creador del juego fue un chico que comparte tu nombre, Chris, se llama Chris. Entonces, si algún día alguien quiere jugarlo, yo puedo pedirles permiso para repartir ese juego porque es una maravilla. Y sí, es santo contra todos los monstruos. Todos a la vez. Suspenso Ramírez. A la vez, todos no, no, en la vez. Lo de Suspenso Ramírez me mató. Lo tengo que usar. Me mató el suspenso. Sí, lo tengo que usar. Adelante. Tengo que aprovechar que canjearon otra pregunta para ustedes. Bien. Que creo que de alguna manera la exploramos. Pero la pregunta es: ¿cuál es su sistema favorito a la hora de dirigir one shots y por qué? Sí, no, es así. ¿Cuál es tu dado favorito? Yo tengo miedo, obviamente. Ya sé cuál. ¿Cuál es el dado favorito? Es uno blanco que no tiene... Están todos los números despintados. Cuando lo tiras no sabes qué es. Pero soy DM, no importa. No pasa nada. Voy a descolgar este cuadro. A ver. Voy a descolgar este cuadro y voy a levantar la cámara para que vean que tengo mi primer dado enmarcado. No, qué bien. En uno de esos cositos no. Para romper en caso de emergencia. Qué bien, qué buena idea. Y está detrás de un cuadro. Nada, tengo que colgar ese cuadro. Ok, mi sistema favorito, tengo que elegir uno. Y entonces sí voy a elegir al favorito. Powered by the Apocalypse. Definitivamente se presta para la gran mayoría de los juegos. Y los que no están ya hechos, basados en alguna clase de Apocalypse World, son fáciles de armar. También son de 6, entonces... bastante sencillo y ese es el que más me gusta a mí para Washington. Antes era muy fan de Fate, pero ya no tanto. Yo voy a decir Ratas en las Paredes. ¿Por qué? Porque me enamoré de ese sistema. Es súper fácil, hiper sencillo, se puede adaptar prácticamente a lo que sea, salvo fantasía medieval. Y para jugar lo que venga, me parece hermoso. Es súper fácil de alterar también y súper fácil de llevar. El máster no tiene que andar haciendo tiradas tampoco. Realmente para un one shot me parece el sistema perfecto, al menos de momento, hasta que conozca uno que sea con un dado solo o menos dado. El sistema de Conan de los años 80 era con una moneda. Se tiraba una moneda y era acierto o error, listo, el famoso D2. Eran otros tiempos también, era... Sí, eran otros tiempos, ¿no? Pero claro, era eso, era, bueno, entre la epicidad de saltar desde 40 metros encima de un caballo en movimiento mientras empuñabas el hacha del destino siendo perseguido por 40 hechiceros, ¿era eso? ¿O fallar estrepitosamente y morir? Y morir, claro, sí. suena fantástico con él. Hay una versión nueva, ya que estamos. No, es con una moneda. Bien, bueno. Yo quiero agregar a mi respuesta a los y tengo que decir que es Paranoia. Si no lo conocen, Paranoia es un juegazo. Ay, qué bueno. Sí, es un gran juego. Yo siento que está escrito claramente, está escrito intencionalmente para que sea estúpido. Sí.
siento que no hay hay que entrar sin preocupaciones a Paranoia y pasarla bien, porque todo lo que va a suceder ahí es genial. Si no lo conocen, Paranoia es un juego donde los personajes viven adentro de una gran metrópolis subterránea dominada por una inteligencia artificial que no está del todo bien. Y la inteligencia artificial controla todo. Poderes van a tener que ser, digamos, personas que trabajan en esta ciudad y ayudan, pero nada de lo que estoy diciendo realmente refleja el estado de la ciudad, que es deplorable. Y los jugadores van a tener que hacer un montón de estupidez. La computadora además está conectada a los personajes y a veces les habla directamente o les muestra cosas mientras ellos están haciendo otras. Una de las cosas que sucedió en un one shot fue que vos cuando haces una tirada a veces sale la computadora y te habla la computadora. Uno de los personajes hizo una tirada para... estaba peleando contra algo y tira, le sale la computadora y la pregunta le preguntó si necesitaba ayuda en la pelea y él dijo sí. Y le empezó en su visión, la computadora le empezó a pasar un tutorial de cómo disparar de un minuto y medio. Con música y todo, además. fue maravilloso. Además, ay, qué cosa más bonita. Lo bueno de Paranoia es que cuanto más avanza la tecnología, más idiota se hace el juego. Sí, sí, sí. Es hermoso, es hermoso. Encima vos lees el manual y lees, hay lore, hay como un desarrollo, hay una estructura en la sociedad, pero el juego no es muy difícil que llegue a hacer eso porque el resto del manual es súper estúpido. Me encanta Paranoia. Es un gran, gran... Bueno, sí. Muy lindo bueno. Juego. Bien. No nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovechar, sé que mencionamos muchas anécdotas, pero quería preguntarles si hay algún one shot que ustedes lo recuerden con mucho, mucho cariño. Tal vez ya lo mencionaron, pero me gustaría, si ya lo hicieron, tal vez un porqué. Esto tiende a ser una respuesta más personal que cualquier otra cosa, que sistema, que lo que sea. ¿Mela? Adelante, Chris, por favor. Puedo empezar yo, si quieren. Puedo empezar yo. Adelante. Bien. Yo sé que ya conté el de las tortugas ninjas y tengo que admitirlo. Ese es el one shot con el que más cariño tengo. Más allá de que fue súper divertido y me marcó a mí durante mucho, todavía lo tengo encima. Sino que también fue una de las últimas partidas con las que jugué con mi grupo original. Porque yo soy de Chubut, no soy de Rosario. Y me mudé acá, que son como 4 provincias de distancia. Y antes de irme, ellos me regalaron... manteniendo, ¿no?, el nivel de estupidez general del grupo, me regalaron un cuadernito así de chiquitito, así de chiquitito, con las anécdotas del rol anotadas. Y otras cosas. ¡Ay, qué lindo! Muy tiernas. Por ejemplo, hay una hoja que está escrita, que dice página no disponible, y está toda escrita. Y la hoja que sigue está toda escrita y dice página disponible, por ejemplo. Y así tiene un montón de easter eggs, digamos, entre las anécdotas de rol, personajes que murieron, personajes que sufrieron. Y fue un regalo muy lindo que todavía lo tengo y cada tanto lo revisito y me vuelve principalmente las tortugas ninjas. Yo tengo dos, ya lo pensé. El primero, sí, ya lo mencioné, fue cuando dirigí por primera vez la mesa en mazmorras. Yo nunca había dirigido una mesa para chicas. Y además, fue de esos momentos... Ahí sí me voy a poner bien emocional y no me importa. Pero fue de esos momentos donde se siente la magia. Donde llegas a esa mesa con esa gente y sabes que esa gente que está ahí hace clic con algo en esta pasión rolera y en este hobby, ¿no? Entonces, fue... mágico, fue poder dirigir el caos total con estas mujeres que estaban compartiendo la misma cantidad de caos de vuelta. Ninguna sacada de onda, ninguna con reservas, ninguna limitándose o filtrándose, sino simplemente dejándose ir. Esa sería la primera. Y la segunda sería la primera vez que jugué en físico con mi mesa mixta de hace unos años, donde jugamos Fiasco, efectivamente, y jugamos específicamente la boda de Regina, la cual es una aventura específicamente para que sea un
una historia de una boda donde todo, absolutamente todo, lo que va a salir mal, sale mal. Entonces, fue una experiencia muy similar entre el llevar las cosas al extremo y que la siguiente persona tomara el balón y lo llevara más al extremo aún todavía. Y las carcajadas y las experiencias que tenemos de ese día a la fecha. Por ejemplo, Mimosa, el personaje de Fishy en ese one shot, sigue apareciendo en mis one shots a la fecha. El personaje que las jaló, que se llamaba Firefox, que era una panda roja, por supuesto, y por eso se llama Firefox, sigue apareciendo en mis one shots en diferentes. Y son ya referentes. Cuando alguien tiene que hacer algo tecnológico, es de, me voy a poner en modo Mimosa, porque es la hacker, ¿no? Entonces. Son esos momentos, los dos momentos de One Shots me han dejado con gente muy bonita y creo que por eso los aprecio tanto, porque me han dejado con grupos de gente que me llegaron directito al corazón por medio del caos. Directamente. Perdón. Estás muteado, Chris. Oli. Ahí estás. Para mí, mis one shots que me marcaron a lo mejor fue la primera vez que logré juntar un grupo para jugar. Yo soy de un pueblito muy chiquito en el interior de Uruguay. Nadie conocía lo que era Dungeons and Dragons, ni mucho menos jugar rol como nada así. Y ahí fue que en una de esas junté algunos amigos y una especie de 3.5 condensado raro. Que esa partida fue horrible, pero la recuerdo con muchísimo amor, porque fue la primera vez que logré juntar gente y decirles, hey, esto me gusta mucho, miren cómo es, y logré compartir con alguien ese sentimiento de haber trabajado tanto por un juego, por algo que me agradaba tanto, y bueno, y poder jugar con ellos. Fue una de las primeras veces que jugué. Fue un one shot desastroso. El plot no está para contarlo. Porque contenía, no sé, muchas cosas que no. Que ni siquiera vienen. Ni siquiera tienen sentido entre sí mismas. Y bueno, nada. Y después, otro one shot que recuerdo con mucho cariño también. Es la primera vez que fui jugador. Que nada, como les decía, como venía de un pueblito chiquito donde no tenía a nadie para jugar y tal, y nada, y la primera vez que fui jugador también, lo recuerdo con mucho cariño porque claro, para mí fue como, así que de este lado se siente así, y nada, ese también fue como una búsqueda de explorar, de saber, porque en ese tiempo tampoco había cosas como facilidades como hoy en día, que hay en todos lados gente que transmite rol. No estaba Critical Role, por supuesto. No había un montón de cosas que hoy son súper conocidas. Yo no sabía si estaba jugando bien, porque los manuales no te dicen acerca de eso. A ver, de hecho, creo que nunca vamos a aprender a jugar bien, ni si hay una manera de jugar bien, de jugar. Tampoco existe, y si existe, no quiero jugar como sea bien, porque me divierto muchísimo de esta manera. Entonces, no sabía si lo estaba haciendo bien, pero yo la pasaba bien y listo. Tuve que jugar mucho para confirmar de que realmente se jugaba así rol, o al menos parecido. Hermosas, las respuestas. Cantaron. La verdad que nos quedan pocos minutos del programa de hoy. Tengo que admitir que no me gustaría que termine. Si quiero aprovechar, si les parece, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta por el chat, a cualquiera de los tres. Acá para responder. Y además de hacer los anuncios. Se viene al corazón, dicen por ahí. Tienen todo. Sí, exacto. Algo que quería remarcar que me hizo acordar Chris, y es que una de las cosas interesantes de los one shots es que si ustedes tienen un DM constante, ¿no? El DM eterno, el que sufre estar, dirigir un one shot simple puede ayudar a su DM un montón. Piensen en su DM. La eterna maldición del DM. Bueno, de hecho creo que a León lo convencí de jugar conmigo así. Le dije, mirá que no tenés que ser el DM. Y fue como, eso era suficiente.
Eso me es suyo. Ya estaba encima. Me yo gustaría. Dije, sí. Y después fueron dos one shots a la carrera. El plan salió justo como lo deseabas. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces creo que lo último que queda hacer es decir los anuncios que creo que no los dije al principio. Y la producción me está hablando. Así que los voy a decir rápido. Perdonen, chicos. Por favor. Adelante. Bien, sí. Música de fondo o algo. Tenemos los emblemas para los suscriptores. Pueden ahí ver el que yo acabo de mandar. Son dinosaurios. Para cualquiera que no conozca el lore de los dinosaurios, tiene que ver los bloopers de nuestros videos. Son los que las chicas me arrojan cuando me equivoco. Estamos en época de sorteo de celebración de 7000 suscriptores en YouTube. Mañana se cierra la inscripción y se sortea el viernes. Hay dados y tarjetas de regalo de Steam. El sábado Luciana va a hacer el stream de sábado de flojera. El sábado pasado estuvo buenísimo. Va a estar intentando hacer un mapa con ayuda del chat. Fue fantástico. Y el domingo tenemos la segunda fecha del torneo PvP. Excelente. Ahora sí. Quiero agradecerles muchísimo a ustedes dos por haber aceptado la invitación y haber sido unos increíbles invitados en Al. Fue un placer tenerlos acá. Espero se repita. Vamos a repasar. Jugar un one-shot. Por favor. Cuando quieran. Lo que sí, vamos a tomar unos minutos de ustedes para que nos digan de nuevo dónde podemos encontrarlos. Por las dudas, abajo en nuestros nombres, en el overlay que Badge hizo, maravilloso, que está animado, pueden ver. Sí, es una genia. Pueden ver los twitters, creo. Pero no lo he olvidado. Y además también ahí está tirando unos comandos donde pueden aparecer ustedes. Pero por favor, Vena, si nos contás dónde pueden estar ustedes. Bueno, a nosotras, en caso de que sean chicas y quieran pertenecer a un servidor solamente de mujeres, donde es un espacio seguro, transincluyente, nos pueden buscar en Twitter y en todas nuestras redes sociales como Morras y Dragones. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por llegar a todos los mensajes lo antes posible. Ténganos un poquito de paciencia porque somos poquitas. Pueden seguir nuestra campaña por Eostre, que ya está en su recta final, todos los martes por las noches en nuestro canal de YouTube. A mí me pueden encontrar en Twitter como @isetfireball. En caso de que quieran jugar un one shot y ser santa y dispararle a los dinosaurios, bueno, ahí tienen. Y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por un espacio tan seguro, tan lindo, porque de verdad me he sentido muy, muy a gusto. Es un placer conocer a más compañeros de rol en Latinoamérica, porque como sí platicamos antes de entrar a cuadro, nos hace falta conocernos más entre nosotros. Entonces, vamos a jugar en toda Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, León. Y gracias, un placer conocerlos a ambos. Gracias. ¿Me toca? Ok. Cristecas, por aquí abajo está mi Twitter. Si me quieren seguir por ahí, comparto muchos memes, generalmente. Este sábado voy a estar dirigiendo en Regala una Inspiración, es la partida final. Tengo jugadoras increíbles, porque tengo a Aurora Rolera, tengo a Kai Corbus, tengo a Hernán de Salvación de Carisma y tengo a Rolad Libitum. Así que una mesa increíble para este sábado, que vamos a estar jugando un one shot que se llama Rewind, ambientado en los años 90. Unos muchachos que se quedan en un videoclub mientras ocurre una invasión alienígena. Así que nada, cosas que pueden pasar en ese one shot, no sé, pero espero que sea un desastre, y si ustedes están ahí para compartir con nosotros ese desastre, va a ser mucho, mucho mejor. Los domingos estamos jugando, no ahora porque estamos con todo el tema de regalar una inspiración y estamos todos en eso, pero los domingos estamos jugando en mi canal, @cristecas, la campaña de Dragon Haze. Empezamos recién, está dirigiendo David, de Rolad Libitum, y las jugadoras son fantásticas, porque son María, de Rolad Libitum también, Ae Carlillo, Caetunga y yo. Así que nada, yo me incluí en lo de fantástico también. Lo eres, Chris, lo eres. Sí. Gracias, gracias.
Y nada, bueno, eso básicamente es el spam que tengo para hacer. Después, de vez en cuando me pueden encontrar en mi canal, ya saben, leyendo libritos o hablando de rol, o haciendo los jueves hot, donde desencadenan todos sus sexiness y bueno, y le dicen cosas lindas al resto de la gente en el chat. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo lo que tengo para decir. Los quiero un montón. Creo que las únicas personas que nos queda agradecer es a todas las personas que nos siguieron hasta acá. Llegaron tarde o se perdieron alguna parte por cualquier razón. Este video va a estar disponible el lunes, si no me equivoco. Tal vez se esté confundiendo con la agenda y la producción va a retar. Pero va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a compartir por todos lados. Los Patreons los van a tener días antes, así que ahí. Y los voy a dejar con el outro unos minutitos mientras vemos a quién le podemos hacer raid y ustedes pueden seguir viendo gente jugar raid. Chao. Chao.